Mi nombre es Fabián Rodríguez, soy actor, soy teatrero y estoy representando a la Coordinadora de Artes Escénicas de Merlo y Alrededores, multisectorial de trabajadoras y trabajadores del arte. Hace 30 años que me dedico a la actividad escénica. Hace 19 que vivo en esta zona. Estamos trabajando en el encierro en este momento. Desde que se declaró esta pandemia mundial, fue lo primero que se cerró los espacios para el arte, ¿sí? Y está siendo lo último que se abre, ¿sí? Todavía no se abren los espacios para la actividad artística. Así que, bueno, estamos pidiendo que se generen los protocolos para abrir esos espacios. Desde la multisectorial estamos pidiendo que se declare la emergencia cultural, que esto significa generar una legislación para poder ayudar a los trabajadores y a las trabajadoras del arte, ¿sí? Con una ayuda económica, con una ayuda alimentaria, ¿sí? Hay muchos compañeros y compañeras que no están pudiendo pagar el alquiler, que no están pudiendo pagar la luz y que están por abajo del índice de pobreza. Es por esos compañeros y compañeras que estamos luchando para que tengan ese derecho a una ayuda alimentaria y económica. Desde esta zona nos hemos juntado los artesanos, la danza, la gente de la multimedia, los músicos, los actores, los bailarines. Y ahí en la multisectorial son más de 15 colectivos, colectivas de trabajadores del arte y la cultura. Esta multisectorial es un hecho histórico en la provincia, ¿sí? Es un hecho histórico que se junten todas estas colectivas para hacer fuerza en pos de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Nos hemos sentado a charlar con la gente de la provincia partiendo de una acción que hizo la red de circo de la provincia, que salió y puso el cuerpo, la cuerpa. Entonces Massman les abrió la puerta y los recibió en cultura. A partir de este hecho nos hemos sentado a hablar y a delinear acciones que beneficien a todos los que integramos esta red multisectorial de trabajadoras y trabajadores del arte. Bueno, en esta última reunión se logró el espacio para hacer streaming en los ámbitos culturales públicos, en los centros culturales públicos, que se pudiera establecer un protocolo de trabajo en los espacios abiertos, en los ámbitos públicos también, llámese plazas, parques. También se ha logrado el reconocimiento como trabajadores y trabajadoras del arte. Para hacer streaming, para hacerlos vivos, lo próximo que tenemos que hablar es una base económica para transmitir en esos espacios y que la provincia dé una base, ¿no? De trabajo no significa poder sostener económicamente la familia, ¿sí? Esto se ve muy bien en el rubro artesanías, digamos, porque que los artesanos puedan poner para vender en una feria, que se arme la feria, que pueda, no significa que la comunidad le pueda comprar esas artesanías, ¿no? Sino que,
Bueno, el poder trabajar no significa que puedan sustentarse. Entonces, pedimos a la provincia que de una base puedan arrancar esta estructura de trabajo, ¿sí? En el hecho escénico, sea música, danza o teatro, que haya como una base de gorra, digamos. En esta mesa de diálogo con la provincia también nos va posicionando de otra manera. Y la fuerza de que las compañeras y los compañeros estén afuera en la plaza tocando, haciendo lo suyo, bailando o con el paño, con las artesanías, para darnos fuerza a la hora de pelear por el laburo digno de los trabajadores del arte y la cultura. Para el futuro de la cultura me parece que es sumamente importante el encuentro, la unión, ¿sí? Yo creo que es un antes y un después. La fuerza que tenemos, que vamos teniendo como colectivo, como multisectorial, es un antes y un después. Me parece que cada colectiva individualmente lograría mucho menos que con esta estructura que da la multisectorial. Yo le pongo toda la fuerza y creo en el trabajo colectivo y creo en el trabajo horizontal. Estaba buscando el petitorio de la multisectorial, ¿sí? Que solicita a la provincia, que la provincia decrete la emergencia económica. Punto dos, que conforme urgente una mesa de trabajo interdisciplinario bajo la modalidad presencial y virtual con representantes de los sectores de la cultura, o sea, cada colectivo. Tres, que reconozca a los hacedores culturales como trabajadores. Eso se logró. Cuatro, que se establezcan medidas a largo plazo que den trabajo genuino a los hacedores de la cultura de la provincia. Cinco, que den respuestas inmediatas a los trabajadores que se encuentran en estado de emergencia económica y alimentaria. Este punto a mí me preocupa muchísimo. Y todavía no han dado soluciones a este punto. Seis, módulos de alimentos con criterio de alimentación saludable y completa, o sea, que haya verduras, frutas y carnes. Siete, que se generen una renta económica para los trabajadores de la cultura y el sostenimiento de espacios por el plazo que dure la crisis sanitaria, por un valor de 20.000 a 80.000 mensuales, dividido en tres categorías. Individual, espacios culturales, la segunda categoría, y la tercera categoría es grupos o colectivos de artes. Que el acceso a esta renta económica sea mediante convocatoria abierta por parte del gobierno provincial. Nueve, que el acceso de las convocatorias no tengan trabas impositivas, que tengan alcance a los trabajadores y trabajadoras informales y formales. 10. Mencionada convocatoria registre y genere automáticamente una base de datos de cada hacedor de la cultura y espacios culturales bajo un criterio socioeconómico real, sin necesidad de estar presentando listas que, debido a nuestros escasos recursos, no reflejan la problemática de la totalidad de cada sector. Facilitar y flexibilizar las medidas impositivas, exención impositiva provincial, a los espacios culturales con el fin de agilizar habilitaciones y poder sobrellevar gastos de mantenimiento en los espacios culturales. Muy importante esto. Los espacios culturales son vitales para los hacedores. 12. Otorgar herramientas tecnológicas, antena de Wi-Fi 3.0, router, etcétera, para poder realizar transmisiones de streaming en funciones, talleres y seminarios.
habilitar acceso a los espacios culturales públicos oficiales, ya que los mismos cuentan con la infraestructura para realizar ensayos, seminarios, talleres y generar transmisiones online. Esto se aprobó. Adecuar espacios verdes con el fin de desarrollar actividades culturales, ferias de artesanos, funciones circenses, obras teatrales, danza, música y talleres. Solicita de manera urgente establecer conjuntamente los protocolos de sanidad que permitan a cada sector volver a su actividad sin trabas operativas y logísticas. Sin otro particular, lo saludo atentamente, Red Multisectorial de Trabajadoras y Trabajadores de la Cultura San Luis. Este petitorio es nuestra base, Red Multisectorial, y también lo tomamos en la Coordinadora de Artes Escénicas de Merlo y alrededores, al principio de la cuarentena, acá en Carpintería, donde estoy radicado. Se cerró un centro cultural, así que sabemos de lo que estamos hablando, somos trabajadores y trabajadoras de las artes, hacedores culturales, y estamos necesitando que tome medidas y nos ayude, porque la cultura debería ser parte de los intereses a sostener del gobierno provincial y nacional.